Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat Hashabua. Ya estamos en la cuarta porción del Sefer Devarim, creo que son 8 porciones, si no me equivoco. Ya estamos en la mitad, ya estamos muy cerca de terminar el libro de Deuteronomio. Increíble cómo vuela el tiempo. Bueno, el día de hoy nos toca Parashat Re'e. Y entonces yo les he puesto acá, ¿qué ves? ¿Por qué? Porque esa es otra de las clases que me voy a basar en una enseñanza solamente de la palabra hebrea y bueno, así que ustedes saben que yo siempre pues escojo pues así algún tema o alguna palabra y en eso estoy así variando mis enseñanzas. Pero bueno, ustedes ya me conocen, soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemim. Vamos a hacer nuestra oración para empezar el estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu B'Mitzvotav Betzibano, la Azob, Bedribei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishkeinu, amén, ve amén. Ok, entonces vamos a empezar nuestras dos pantallas y vamos a empezar donde empieza esta porción. Está en Deuteronomio 11:26, así que vamos a empezar por ahí, donde dice. Ok, vamos a, hasta el 32, vamos a ver lo que dice. Aquí es donde empieza la porción. Dice, mirad, re'e, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, ay Dios mío, ¿cómo es posible? Yo siempre le digo que los cristianos tengan esto al revés. Miren lo que dice. La bendición si escucháis, pero ¿qué usa Shema? Escuchas y obedeces. Si escucháis y obedeces los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis y no obedeces los mandamientos de Elohim, de vuestro Elohim. Y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Baal. ¿No están allende el Jordán al poniente en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá frente al Gilgal junto al encinal del Moré? Porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Adonai vuestro Elohim os da, y la poseeráis y habitaréis en ella. Pondréis cuidado, pues, en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Ok, entonces vamos a ver aquí lo que encontramos en el hebreo, y dice, re'e, ahí está, el verbo ver, anoji, anoji, yo, noten, noten, doy, eso es lo que doy, dice, lifnehem, lifnehem, delante de ustedes, en la presencia de ustedes, es lo que es, hayom, el día de hoy, dice, berajá, ukelala, la bendición y la maldición. Y ya sabemos que la bendición es si obedecemos y la maldición si no obedecemos, ¿ok? Así que continuamos. Ahora. Quiero que vean acá, porque eso es increíble, que esta porción a veces, ustedes ya les he hablado yo de la estructura quiásmica que hay a veces en ciertas cosas. Es increíble que esta porción empieza con este verbo re y termina también con este mismo verbo, este verso, ¿ok? 16, vamos a ver, 16, 16, 17. No sé si estoy segura que sí. No estoy segura si hasta acá llega la para allá, tanto tiene, tal vez. Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé. Ok, dice 16, 16, 17. Y dice, cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai tu Elohim, en el lugar que haya escogido en la solemnidad de los ácimos, que sabemos que es la Pascua, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de los tabernáculos. No se presentarán con las manos vacías delante de Adonai. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición que Adonai su Elohim te haya dado. Ok, acá sí, porque después de acá viene la parasha Shoftim. Pero quiero saber si continúa con esta porción desde Re'e. Sí, exactamente. Ok, continúa. A ver, déjenme ver porque tengo una lista de las porciones. Sí, exacto. Ajá, exacto. Así que esta para allá tiene este mismo verbo al principio y al final. Ok, es lo que quería enseñarles. O sea, ahora sí tengo comprobado. Vamos a ver en el hebreo. Dice, Shalosh pa'amin bashana. Ok, que es 3 veces al año. Yerae, yerae, serán vistos. Es el mismo raebe, acá está en futuro, tercera persona futuro. Yerae, ¿ok? Col se jureja, claro, lógicamente acá han visto, comparecerá. Pero acá está ese verbo, re'e, tendrá que ser visto, ¿ok? Col se jureja, que es todo varón,
Et penei Adonai Eloheija, delante la cara o la presencia de Adonai. ¿Ok? Dice, Bamakom asher yibhar, en el lugar que él escoja. Dice, en la cuarta línea dice, Behag HaMatzot, en la fiesta de los panes sin levadura, Ubehag HaShavuot, y en la fiesta de las semanas, ¿ok? Ubehag HaSukot, y en la fiesta de los tabernáculos, porque estas son las tres fiestas de peregrinaje. Ahí está. Veloyera et penei Adonai reikam. Y no deben ser vistos esa yerae et penei Adonai reikam. Vacíos. Ok, ya entendieron. Así que enseña con esto que guardo los mandamientos y termina con las fiestas, que tiene que presentarse no con las manos vacías. Ok, así que vamos a continuar con este estudio. Ok. Ahí, espérense que no me puedo bajar aquí. Ahora sí. Ok, la palabra re, ok, re, es un imperativo de ver y hacer algo, al igual que el shema, shema, que es un imperativo de escuchar y hacer algo, y sabemos que es obedecer. Ve esto, escucha esto, obedece esto, es lo mismo. Estos dos imperativos demandan algo del nefesh. Te invitan a cumplir un imperativo espiritual con una respuesta física. Ahora están entendiendo. ¿Ok? Escuchar o ver. ¿Ok? Cuando te dice mira, es para qué, para que hagas algo. Y cuando te dice escucha, es para que hagas algo. No es para que mires y voltees la cara. No es para que escuches y te entre por aquí y te salga por el otro oído. No es para eso, ¿ok? Está un imperativo, eso es lo que tienen que entender, ¿ok? Así que ya entendiendo esto, vamos a seguir, ¿ok? Dice aquí. De ahí que esta raíz ha sido traducido con otros significados. Ra'a ha sido traducido como proveer, considerar y estimar. O sea que esta misma raíz para ver ha sido traducido como proveer, como considerar, como estimar. Ok, acá les pongo varios significados. Acá está en la que da, en la atadura de Isaac, cuando Abraham ve el carnero y que la yil, y qué es lo que dice, Génesis 22, 8, no, bueno, todavía no es ahí. Acá dice, y dijo Abraham, Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y ambos iban juntos. Ahí está, se proveerá. De hecho, por eso que más abajo es donde dice, en el monte de Adonai será visto, ¿ok? Eso es lo que es, o sea, también es proveerá, el monte del Señor proveerá, es lo mismo, ¿ok? Vamos a ver la siguiente, Éxodo 33, 13. No, Éxodo 33, 13, sí, Shemot 33, 13. Shemot 33, 13. Y dice, ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. ¡Ree! ¡Mira! ¡Considera! ¿Ok? Así que no solamente es ver, y eso te decía Moshe al Eterno, al Eterno. Y por último les puse Job 37, 24. Job 37, 24. No me pasé. Job 37, 24, donde dice, por eso todos los hombres lo temen, en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón. Estimar. Ahí está. Okay. Ahí entienden. Entonces ya están entendiendo que este mismo verbo para ver no solamente es mirar, es considerar, proveer, devolver. ¿Ok? Y es lo mismo que Shema, es lo que quiero que vean. Esto es increíble, lo van a ver, vamos a ver, creo, si no me equivoco. ¿Ok? Pero quiero enseñarles aquí algo bien interesante, que por supuesto es un comentario rabínico que dice: puede que dos personas vean y escuchen lo mismo, y a pesar de ello interpretan el evento de diferente forma, describiendo dos cosas diferentes de lo que vieron y de lo que oyeron. Y aunque puedan estar de acuerdo en lo que vieron y oyeron, sin embargo, sus nafshim, sus almas, van a ver y escuchar según su conveniencia. Y es que el ser humano responde de distinta forma a lo que oímos, o lo que oímos, comemos, lo que vemos, y tristemente hasta los mandamientos. Esto es increíble. O sea, quiero que entiendan esto. O sea, por eso aquí tenemos que entender que acá no se trata a veces
La visa te puede pasar una jugada, lo que oís te puede pasar una jugada, una mala jugada, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos que entender a más o menos y lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a continuar y acá dice acá. Las personas pueden sentir de manera muy diferente acerca de un determinado mandamiento y por lo tanto pueden responder de acuerdo con sus sentimientos en lugar de la verdad de la palabra. Uno puede obedecer un mandamiento con alegría, otro a regañadientes y otro ni siquiera lo obedece. Pero todos lo están leyendo, todos lo están escuchando, lo están viendo en cualquier manera, ¿ok? La palabra del mandamiento no ha cambiado ni cambiará nunca. Es solo como uno se siente o percibe un mandamiento. Ahí está. Todos tenemos la misma Biblia, todos leemos lo mismo. Pero lo que escuchas, lo que lees, lo que ves. La gente lo interpreta de diferentes formas, lo entiende según su cerebro, su mente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Jeremías 8, 8, 9. No en vano tenemos las palabras de los profetas, ¿ok? Que nos advierten. Miren lo que dice Jeremías 8, 8, 9. ¿Qué es lo que dice? Una cosa increíble. ¿Ok? ¿Cómo podés decir somos sabios? La Torá de Adonai está con nosotros cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra de Adonai. ¿Qué sabiduría, pues, podrá haber en ellos? ¿Ok? Y hasta ahí nomás les dije, ¿no? Sí, hasta 9. Así que miren, la escriba, ¿ok? La gente pensará, la escriba, son los judíos los que hacen. No, no, amados hermanos, las sociedades bíblicas, que escriben cada día Biblias peores que antes, cada vez van cambiando las palabras, están cambiando, no te ponen la verdad, te ponen todo por su conveniencia. ¿Y por qué creen que ustedes que en esos últimos tiempos del Eterno está toda esta pues, herramientas que tenemos en el Internet, la interlineal, las congruencias Strong, todo para poder investigar? Porque no vamos a poder tener excusas, porque por eso nos han dado todas estas herramientas para poder hacer un buen estudio y descubrir. Y no vamos a poder tener excusas, ¿ok? Ahora vamos a leer Isaías 24:5. Yeshayahu 24:5, miren lo que dice. La tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes. ¿Qué cosa es? Torá, la Torot, los Torot, ¿ok? Las leyes. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno, ¿ok? Así que la gente siempre va a estar cambiando. Y por último tenemos la famosa palabra de Santiago, que nos advierte, acuérdense que la clase pasada les enseñé a ser maestros, pero eso también no solamente a los maestros, sino a los padres, también hay que tener mucho cuidado, que es lo que dice Santiago 1.17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Este es 1.17, ¿sí? Bueno, ok. Así que, ok, la es eso, el Eterno no cambia, su palabra es la misma, pero ¿quiénes son? La gente que interpreta, que cambia, que le pone su punto de vista y a veces ni siquiera de lo quieren guardar por un montón de tiempo, quieren escuchar. Están encaprichados en su propio entendimiento. Yo leo español y de esto me baso y qué sé yo. Así que ustedes ya saben a qué me refiero porque la verdad que eso ya está de más decirlo, ya para qué, volver a repetir, imagínense. Ok, estos dos verbos, escuchar y ver en la mentalidad hebraica no es estático, es decir, requiere una respuesta, una acción. No es casualidad que Yeshua usó muchas veces estos verbos juntos. Vamos a leer Mateo 13, del 13 al 17, ¿ok? Mateo 13, esas son las palabras de Mashiach, del 13 al 17. Y dice. Por esto les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo ni entiendan. Y se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos. Entienda con el corazón y se conviertan y yo lo sane. ¡Wow! Ahí están viendo esa relación, está todo junto, todo, todo, todo junto, todo junto. ¿Ok? Esto es increíble. ¿Ok? Seguimos ahora y dice. ¿Ok? Hay un juego de palabras entre roé, que significa ver, pero re, que significa ver, y roé, que significa pastor. Es un juego de palabras, ¿ok? Aunque tiene uno cambia de Aleph. De Ayin a Aleph, ¿ok? Pero las dos son mudas, entonces por eso que suena igual.
Para poder pastorear, una persona debe tener una afilada percepción, y acuérdense lo que aprendimos en la clase pasada, que la afilada es la Torá, la espada, del conocimiento de la Torá, para poder suplir las necesidades de alimentar y dar de beber a un rebaño hambriento y sediento. El pastor o la pastora tiene que ver el rebaño para poder nutrirlo, o sea, tiene que ver, entender, proveer, tiene que hacer esto. El día de hoy hay muchos de los que opinan que una mujer no puede enseñar, ni mucho menos ser pastora. Sin embargo, la Torá, que es profecía, en un giro inusual, la primera vez que habla de un pastor es de una pastora y se refiere a Rachel, la abuela de Manases y Efraín. Ok, acá quiero que enseñarles algo que lo van a ver, esto es increíble, para que vean qué diferencia, cómo presenta la Torá cuando habla de los pastores. Ok, miren esto. Ok. Acá dice, por ejemplo, dice que Abel era pastor de ovejas, pero dice, Bají Hebel, Roé, Son. Ahí está, pastor, Son. Roé, como dije, ahí está, Roé, que es el mismo sonido de Reé, de ver, pero con Ayin, no con Alef. Son, de las ovejas. Con Moshe mismo, miren lo que dice. Que dice las ovejas, dijito. Un Moshe Hayá, Roé, Etzón, Yitro. Y Moshe se encontraba pastoreando las ovejas de Yitro. ¿Ok? 1 Samuel 16:11, David, ¿qué dice? Bejiné, Roé, Basón. ¿Y David qué es? Pastor en las ovejas. Sin embargo, cuando habla Raquel, ¿qué es lo que dice? Kiroahi, porque pastora era ella. Porque pastora era ella. ¿Okay? No dice ni de las ovejas, ni de su suegro, ni si esto, ni del otro, porque ella era la pastora. Okay, esto es increíble, además, hermanos. Esto realmente lo aprendí con la doctora Jolisa. Es increíble cómo ella enseñó esto. Increíble. Entonces, miren lo que quiero que ella dice. ¿Por qué la Torá hace algo así? Porque es profecía. Pero para poder entender el mensaje es muy necesario que hagamos conexión con otros pasajes. Raquel, la pastora, es abuela de Manasés y Efraín. Es tan importante que la bendición que Jacob le diera a estos nietos pasó a ser la bendición para todos los niños varones de Israel. O sea, ya sabemos, Yesimeja, Elohim, que Manasés y Efraín, el Eterno te haga como Efraín y Manasés, ¿ok? Dice, y cuando el mismo Jacob bendijo al padre de ellos, a José le dijo, ¿ok? Vamos a ver estas palabras de José 49, 24. Génesis 49, 24. Dice, mas su arco permaneció en firme y fueron fortalecidos los brazos de sus manos. Por las manos el fuerte Jacob, de ahí el pastor, la piedra de Israel. Ok, así que Jacob, entonces estamos viendo aquí que de José está diciendo esto, ok, y después lógicamente, pues de estoy hablando de este. Ay, se me fue. Ok, estamos viendo aquí realmente esta relación del pastor de Yosef. Y sabemos pues de que Yosef viene Efraín y Manashe, y Yosef es hijo de Raquel. Y sabemos que Raquel, bueno, muere después cuando da luz a Benjamín, ¿no? Pero, o sea, José es el hijo de Raquel. Entonces acá Raquel acá se le pone a José también esto lo del pastor, ¿ok? Entonces ahora seguimos acá. Quiero que vean lo siguiente, dice. En el episodio del encuentro de Jacob y Raquel, vemos algo muy interesante. Los pastores no podían dar de beber hasta que el último rebaño sea traído a la fuente. La pastora del rebaño Raquel trajo el último rebaño a la reunión y de ahí se pudo remover la piedra para dar de beber a todo el rebaño. Tienen que entender lo que la Torá está tratando de transmitir, amados hermanos. Esto es profecía, es lo que quiero que entiendan. Les vamos a leer acá Génesis 29, 1, 12. Sabemos que es que Jacob ha oído a Harán y llega a este pozo. Y entonces, miren lo que dice. Jacob entonces prosiguió con presteza su viaje y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Y miró, y un campo abierto, vio un pozo, y miró, y vio un pozo, y tres rebaños de ovejas sesteando junto a él, porque de aquel pozo solían abrevar a los rebaños, y una gran piedra tapaba la boca del pozo. Allí se juntaban todos los rebaños, y rodando la piedra de sobre la boca del pozo, abrevaban a las ovejas, tras de lo cual volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Acá hay muchas cosas proféticas para enseñar, pero bueno, ese. Y Jacob les dijo, hermanos, ¿de dónde sois? Y respondieron, somos de Harán. Y les preguntó, ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Contestaron, lo conocemos. Y él les dijo, ¿está en paz? De Shalom, ¿ok? Y le dijeron, está en paz. Y aquí su hija Raquel viene con el rebaño. Y él dijo, mirad, todavía es pleno día, aún no es tiempo de recoger el ganado, abrevar las ovejas y dejarlas pastar. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños, entonces rodamos la piedra de sobre la boca del pozo y abrevamos las ovejas.
Estaba él aún hablando con ellos cuando Raquel llegó con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Entonces, ahora llega ella con el rebaño y ahora sí pueden rodar la piedra y dar de beber a las ovejas, ¿ok? Entonces, pero van a ver acá algo increíble, ¿ok? Acá tenemos esto en el hebreo. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Bayomru. Y dijeron, lo nujal, no podemos. Atasher, mira, hasta que yaasfu kol haadavarim, hasta que se junten todo el ganado, todas las ovejitas. Esta palabra es este rebaño, es lo que es. Ok, dice, y la segunda, la tercera dice, Vegale lulo et ha even, para que podamos rodar la piedra. Meal pi haber, sobre que está en la boca del pozo. Vehishkenu hatzon, para poder de beber a las ovejas. Acá hay una cosa increíble, porque esta palabra, acá vamos a ver, esta palabra de acá, que se reunir, también es recolectar, asaf. Y de hecho, de ahí viene el nombre Joseph, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean. Vamos a leer acá, ex recolectar, Éxodo 23, 16. Vamos a ver acá esta palabra. Así que vemos, entonces está diciendo que no solamente que se junten, sino que sean recolectadas todas las ovejas para poder dar de beber al agua, ¿ok? Entonces, Éxodo 23, 16. Llamó 23, 16. Y dice. También observaré la fiesta solemne de la siega, los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieses sembrado en el campo y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. ¿Ok? Es cuando hayas juntado, cuando hayas reunido, eso lo que es el yasá. Y el otro tenemos Eder, que también es rebaño, pero quiero que vean que esto es una palabra extraña para rebaño, o sea, no es muy común. Pero entonces cuando encontramos una cosa que no es común, tenemos que ver dónde más se presenta y hacemos la conexión en Sartán. Las perlas, ¿ok? Vamos a ver el Salmo 78, 52. Esto es bellísimo, poder estudiar así en matemáticas. 78, 52 dice, e hizo salir a su pueblo como ovejas y cual rebaño los guió por el desierto. Ahora ya estamos entendiendo. Este rebaño son las ovejas de Israel, ¿ok? Y que sabemos que pues la pastora es Raquel. ¿Por qué es Raquel? ¿Ok? Por supuesto que nos hacemos la pregunta, ¿por qué Raquel, una pastora, es la que reúne el último rebaño? Primero que nada, debemos recordar que Raquel es la amada de Jacob, Israel. Por lo que ella es la que siempre lloró por sus hijos, su rebaño. ¿Ok? Ella es la madre, ella es la que siempre reunió. Por eso entendemos esta profecía que habla Jeremías, que no se deja consolar, que es Raquel. Y todavía Jeremías está hablando cuando Raquel ya murió. ¿Ok? Raquel ha muerto. Y mira lo que dice Jeremías 31, 15. Y dice, así dice Adonai, voz fue oída en Rama, lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Así que ya estamos entendiendo por qué Raquel es la madre, esperando que esas ovejas sean reunidas, todo lo que le pasa a sus ovejas, ella es la que está clamando, ella es la que está haciendo todo esto, ¿ok? Pero ahora sigue diciendo. Y es muy interesante que este clamor de Raquel lo presenta Jeremías en contexto con la promesa del pacto renovado. Y es que en el pacto renovado están involucradas las mujeres, ya que fue Yeshua el que restauró y exaltó a la mujer. Algo que no le gusta escuchar a muchos hombres, a todos esos hombres machistas que así he tenido yo, y gente que ha venido y que no quería estar aquí porque es una mujer la que enseña, en fin, y muchos que ven los videos y paran criticando, y yo le digo, entonces, si les molesta que yo les enseñe, no vean pues mis videos, ¿para qué lo ven? ¿Ok? Salmo 68, 10, 68, sí, o 58, déjenme verlo nuevamente, 68, 68, 10, 11, miren lo que dice. Ok, los que son de tu grey han morado en ella, los que en tu bondad, tu Elohim, has provisto al pobre. Adonai da la orden, las que dan buenas noticias son multitud. Las que dan buenas noticias, ¿qué es? Las que predican las buenas nuevas, amados hermanos. Ok, ¿por qué? Porque la profecía, porque miren, esto van a ver, por eso les digo que a veces leemos, pero pasamos todo tanto por alto que no, realmente no entendemos. Miren, quiero que vean acá.
Desde el principio, miren, escuchen esto, desde el principio de Israel, las mujeres estuvieron involucradas. Fueron profetisas y hasta hubo una jueza que actuó como el Eterno. Tristemente, después del cautiverio, las cosas cambiaron para las mujeres. Puede que haya sido por influencia de las naciones. La mujer empezó a ser limitada, abusada, a tal punto que en el primer siglo se les repudiaba por cualquier cosa. Yeshua vino a restaurar el lugar de la mujer. De hecho, fue una mujer la primera en predicar de Mashiach y las mujeres fueron las primeras en ver al Mashiach después de la resurrección. Ok, vamos a ver primero el pasaje de ¿cómo se llama? De la resurrección. Y acá, como están viendo, una mujer fue la primera en predicar de Mashiach. Esto es algo que yo lo hice una vez, una pregunta, y nadie supo dar la respuesta. Porque, como les digo, siempre leemos por encima y no captamos. Mateo 28, 1, 7, ¿ok? Sabemos que es la historia de Miriam, es la que va al sepulcro, la primera en ver a Yeshua, pero miren las palabras que le dice Yeshua. Ok, al final al final de los sábados, dice aquí, pero en realidad es el mismo Shabbat, el amanecer del Shabbat. Dice, llegó Miriam en Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y le dijo a las mujeres. Ok, acá es el ángel a las mujeres y en los otros pasajes de la resurrección es Yeshua, ¿verdaderamente? Ok, le dice a las mujeres. Le dice, vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Venid y ve el lugar donde yacía. Id sin demora a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, he aquí los he dicho. Así que el Malaj le da a las mujeres, anda, dile a los discípulos. Y también vemos en todas las otras historias de la resurrección que María, hasta que Yeshua se la presenta a María y Miriam va. Así que, Yeshua, ¿qué es lo que hizo cuando fue esto de que sea una mujer la primera que lo vio resucitado? ¿Por qué no se le presentó a Pedro o a Juan, a su amado? ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Y cuando estamos hablando, tocando el tema de la primera que predicó, ustedes dirán, no fue María Magdalena, ¿no? No me vas a decir que fue María Magdalena. No, no. ¿Saben quién fue la primera que predicó de Mashiach? La que anunció al Mashiach. Quiero que vean esto. Se trata de Ana. Cuando Miriam va con el niño, ella que estaba en el templo, dice, estoy leyendo Lucas 2, de verso 36. Estaba también allí cierta profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Asher. Esta, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años de su virginidad y era viuda de hacía 84 años y no se alejaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Elohim y hablando acerca de él a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Hablaba acerca de él. ¿Por qué? Porque esta es la historia cuando María viene con Yeshua al templo y este Simeón lo reconoce y le dice, y Simeón lo bendijo y dijo a su madre Miriam, ok, vamos a ver lo que él le dice. Lo tomó por su brazo y dijo, ahora soberano Elohim, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Okay? Así que él sabe, entiende, y ella está presente aquí, la profetisa, y ella entiende, escucha todo esto que es, y ella hablaba acerca de él. Así que esta mujer, amados hermanos, fue la primera, en verdad, en que pues predicó de Mashiach, es la primera que habló de que el Mashiach ya había nacido. Así como verán, la primera habla del nacimiento y la primera habla después de la muerte y la resurrección. Esas son las conexiones que nosotros no podemos faltar de ver, porque Yeshua vino a restaurar a las mujeres, a restaurar, y sobre todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, muchas mujeres se está levantando el Eterno, muchas mujeres. Así que esto es increíble y verdaderamente que el que tenga algo en contra de una mujer, que se lo vaya a poner las quejas al Eterno. Porque cuando el Eterno te llama a una mujer, y se los digo por experiencia, porque eso es lo que me ha hecho, a mí me llamó, yo he sido llamado y nunca he mirado para atrás, he seguido para adelante enfrentándome al mundo entero porque no ha sido fácil, ¿ok? No ha sido fácil, ha sido mucho abusada, en fin, es terrible lo que te hacen por ser mujer, pero sigo adelante, como dijo Machia, que mirando el gozo que le fue mostrado,
Soportó el madero, así que no importa lo que digan, no importa, uno sigue para adelante enseñando y gozándome saber de que realmente hay personas que sí aprecian nuestros estudios, aprecian nuestro trabajo, aprecian, se sienten bendecidos, y varones y mujeres, porque también tengo estudiantes, así que esta es la bendición de saber que las cosas están cambiando, porque la realidad es que en el cristianismo mucho el día de hoy no hay pastoras mujeres, en fin. Yo honestamente sí les tengo que decir de que es bien difícil ser pastora de mujer, pero maestra es más fácil, ¿ok? Porque verdaderamente la mujer tiene muchas otras obligaciones a veces, ¿no? Pero de maestra y todo, ya cuando uno está mayor y ya sus hijos han crecido, cuánto más precioso es poderte dedicar pues a la obra, ¿no? Así que imagínense. Pero bueno, esta ha sido otra para allá. Espero que la hayan disfrutado como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por sus oraciones y por compartir los videos. Será hasta la próxima. Que el Eterno me lo bendiga y lo guarde. Shalom Aleichem.